I've been sleeping in a cardboard box. And even though I know I haven't got a lot, I'll try to give you love until the day you drop. Por favor, por favor. Si entras 50 subs. Si entras 50 subs, sí. Si es gol, 50 subs. Fútbol cambia cuando juega Messi, boludo. Es como que el fútbol es infeliz cuando no está Messi, amigo. ¡Gordo! Buenas, buenas a todos, muchachos. Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Señores, no sé cuándo carajo se va a subir esto. No sé cuándo carajo esto va a estar al aire. Pero, muchachos, el Inter de Miami acaba de ganarle 2-1 al Cruz Azul. Un partido increíble. Un partido que probablemente jamás nos olvidemos. Y van a decir, cobras un partido de MLS, un partido de MLS Cup. ¿Qué mierda decís, gordo? Chicos, la Leagues Cup me chupa tres huevos. Lo que me importa es que Lionel Messi metió un gol de tiro libre, minuto 92, y levantó a todos los fanáticos de él, los argentinos y de todo el mundo, que nos emocionamos con el gol número 64 de Lionel Messi, sumando selección, PSG, Barça y ahora Inter de Miami, muchachos. Y hay un dato que me puse a pensar y digo, esto es una real locura. Lionel Messi actualmente es el último futbolista a meter un gol para el Barcelona de tiro libre. El último futbolista a meter un gol de tiro libre para el PSG. El último futbolista a meter un gol de tiro libre para la selección argentina. Y ahora el último también en el Inter de Miami. En cuatro equipos, si querés contar tres equipos y una selección. Lionel Messi, chicos, es una locura. Creo que me gusta ustedes que piensan si Lionel Messi es, ya sin ningún tipo de duda, el mejor pateador de tiros libres de todos los tiempos. Por favor, díganme qué piensan. Cristiano Ronaldo, que algunos en el chat me lo ponen, tiene 59, tiene 5 menos que Lionel Messi. Lionel Messi ya tiene 64. Así que, muchachos, guarda, ¿eh? Yo voy a decirle lo que pienso. Obviamente que ver el partido de Messi y ver la MLS no es algo que a mí me ponga loco. Pero, muchachos, prepárense. Porque esto va a ser así. Tocará sufrir. Tocará pasarla mal viendo la MLS. Pero la pasaremos muy bien cuando la agarre Messi. Esto es así. El tipo que vio el partido sabe que no miento. Fue un partido para hacerte mala sangre. Literalmente los centrales del Inter de Miami son realmente peores que Valdés y Roncaglia. Y se lo juro que de verdad estoy diciéndolo, chicos. No estoy mintiendo. La verdad que el equipo está bastante, bastante flojo. Pero juega Messi, pero está Busquets, llega Jordi Alba y se habla de la posibilidad de que Luis Suárez llegue ni más ni menos que al equipo de Miami por 10 millones que van a soltarlo supuestamente del gremio. Veremos qué pasa, muchachos. Un partido el cual el Inter de Miami sufrió de principio a fin. Un partido en el cual, sobre todo el principio, realmente parecían jugadores amateurs los del Inter de Miami. Chicos, ¿podemos decirlo? O sea, el mediocampo del Inter de Miami con Arroyo, Ruiz y ¿cómo era el de la crema de helado? ¿Cómo se llama? Cremachi, parecían jugadores amateurs. Fuera de joda, le costaba muchísimo el partido. Era realmente difícil ver a esos tipos jugar al fútbol. Pero bueno, después entró Busquets, entró Messi en minuto 53 y ahí el equipo empezó a agarrar un poco de onda. El 9 Campana tiene menos gol que la cobra, se dice, y no pasa nada, y fíjense que eso es complicado, pero tiene menos gol que la cobra, aunque hay un pibe que ilusiona, que es el señor Taylor, que metió un golazo Taylor. Realmente creo que amagó a Rivero, que era el lateral en ese entonces de Cruz Azul. Lo amagó, pum, definió Taylor. Golazo. Y voy a decir una cosa, chicos. Sin temor a equivocarme, estamos bien cubiertos. Calendar, le tengo fe. Buen arquero Calendar, amigo. O sea, si se puede decir el jugador motomel del partido, como se dice en el fútbol argentino, fue Messi por el gol. Pero las luces también hay que decirlas en el arquero, ¿eh? Calendar tapó todo, amigo. Tapó todo Calendar, muchachos. La gente ya pone, estamos, chicos, perdónenme. Yo soy parte de la línea, de la primera línea del Inter de Miami ya, chicos. Yo soy parte de la primera línea oplítica del Inter de Miami ya, muchachos, perdónenme. O sea, mi equipo en el fútbol argentino es Boca Juniors, en Europa es Barcelona y en Norteamérica es el Inter de Miami, bebé. Es así, nene, es así, es el Inter de Miami, bebé. ¿Qué crees que te diga? Ya está, amigo, ya está. I know you want me.
You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. Entonces, muchachos, yo ya me adapté. Ya está, muchachos. Ya tengo vacaciones pagas en Inter de Miami en 4 o 5 meses. Voy a estar allá. Lo que sí voy a decir, chicos, si esto de verdad les digo, si algún pibe del chat y usted está viendo este video, tienen entre 19 y 25 años, no se desmotiven, muchachos. Vayan a probarse la MLS. Porque para mí quedan, boludo, de verdad. Seguramente en el chat hay alguno de los pibes que son mejores que los pibes que juegan con Messi hoy. Yo seguro que en el chat hay pibes que son mejores que Ruiz, que Arroyo, que Cremachi, que Robinson, que McVeigh, que Miller, que Shetlin, que Christoph, que esos muchachos, amigo. Shetlin, boludo, jugador de Premier League, amigo. Le cuesta más que, boludo, de verdad. Está más gordo, boludo, que Fabra, Shetlin. La verdad que el equipo costó muchísimo, pero sumó 3 puntos. Sumó 3 puntos clave para seguir peleando en la MLS o la Leagues Cup, como le dicen, chicos. Mientras tanto, el otro bailándole a un argentino. Ahí voy, amigo. Ahí voy, muchachos. Así que, chicos, díganme ustedes qué piensan. Díganme sensaciones del partido. ¿Qué opinan? Yo creo que, obviamente, ver a Messi puede todo. Creo que la emoción que tiene Messi, chicos, y la cara que tiene Messi, chicos. Lo bien que se le ve a Messi, chicos. Lo feliz que se lo ve a Messi. No nos hace felices a ustedes, muchachos. Lionel Messi ya nos hizo felices a todos los futboleros, con todo lo que nos dio. Yo ya, y se lo juro, que mucha gente cuando yo me puse mal porque se fue a la MLS, mucha gente me vino a putear. Y yo me hago cargo. Que gente me decía, Cobra, ¿cómo te vas a poner mal porque Messi va a la MLS? Me puse mal porque para mí Messi tiene nivel de sobra de Europa. Pero entiendo que Messi quiere disfrutar de la vida. Y es feliz jugando en el Inter de Miami. Entonces yo soy feliz con él. Gordo, este dato te va a volar la cabeza. Messi tiene 64 goles de tiro libre y empezó a patearlos en 2010-2011. Antes los pateaba Xavi. Exactamente, antes lo pateaba Xavi, amigo. Antes lo pateaba Xavi. La verdad que estamos en una faceta de aceptación, pero contentos. ¿Cómo estamos para ver a Messi en Libertadores? Me quiero morir de fucking goat. Amigo, Messi jugando en la Copa Libertadores. Imagínense ese tiro libre de Messi en el Maracaná contra el Flamengo. Sí, sí, gordito, ya te escuchamos. Ahora yo opino que Messi se ha cogido más mexicanos que Johnny Sins se ha cogido estrellas porno. No, tremenda metida de poronga en el orto, le metió a Cruz Azul, hay que cerrar el estadio y traer 11 ataudes. No. Hay cosas que en el fútbol, chicos, nunca caducan. Y una de ellas es ver a Lionel Messi destruir equipos mexicanos. No, chicos, se va el TikTok ese, amigo. El TikTok, amigo. Cruz Azul, eres una maldita vergüenza para el fútbol mexicano. ¿Cómo vas a perder un partido contra el peor equipo del MLS? Ni siquiera había entrado Messi y ya estabas perdiendo, pendejo. Que quede bien claro, este partido no lo ganó Messi, lo perdió el Cruz Azul. El primer tiempo el Cruz Azul fácilmente pudo haber ido ganando 3-0. Gracias a ustedes, inútil, vamos a tener que estar aguantando a los argentinos diciéndole: che, yo te dije, los mexicanos no saben jugar fútbol. Y sí, es la verdad, amigo, es lo que acabo de decir yo, chicos. Lo que acabo de decir yo, señores. Chicos, tremendo, amigo. No mames, güey. Si ya estaban en el chat. Ya empezaban a entrar. ¿Vieron? Que cuando el partido 1-0 no entraron. Empezaron los comentarios en el chat y estaban: Y Messi, pinche Messi, jaja, no aparece Messi. A dormir. Es un asco esto. KKKK, los mexicanos están diciendo que no fue infracción, jajajajaja, recogidos gol. Amigo, mándenme un tweet de eso que le metemos terrible ratio. Chicos, no lo puedo creer, boludo. No lo puedo creer. O sea, y no porque Messi metió un otro libre, porque es algo que pasa siempre. Pero ustedes se dan cuenta que Messi nunca te decepciona, amigo. Nunca te decepciona. Ver a Messi es más excitante que ver a Lana Rhoades o Mia Khalifa. Bancan chat. Es increíble, boludo. No sé quién es Mia Khalifa ni Lana Rose, pero te banco. Esta sensación es mejor que ponerla, boludo. No me lo pueden negar, amigo. No me lo pueden negar. Amigo, ver un gol de Messi de tiro libre es mejor que ponerla. Ver un gol de Messi de tiro libre, boludo, es mejor que tener sexo. Estoy seguro, háganme caso de lo que les digo, amigo. Según ustedes, hoy estaba con una chica a las 11 de la noche, 11 y cuarto, cuando ese tiro libre entró. Les aseguro que la gente que estaba en el chat viendo ese partido realmente sintió más placer que ese tipo, amigo. Qué placer, boludo. Qué placer ver un gol de tiro libre en minuto 92, amigo. Hoy cogí y te puedo decir que es verdad. Acabo de ver a Mike en una farmacia comprando un Eva Test. Qué trincado se fue. Amigo, no. Mike, máquina del mal, comprando un Eva Test. Amigo, me informan por la bugaracha, ¿eh? Mira lo que sube Messismo, qué hermoso. Me presento. Soy Lionel Andrés Messi, catalogado el mejor de todos los tiempos. Qué hermosa foto, amigo. No existe falta de Messi. Se deja caer y engaña al árbitro. Messi anota y pierde Cruz Azul. Buenas, gordo. Me voy a comprar un Fernet para festejar el debut de Dios. Chicos, metemos un rato infernal de que el tipo diga: me voy de acá, basta. Ahora escribilo sin llorar. Chicos, ahí está, ¿eh? El primero, amigo. Vamos a arrancar a atender, amigo. Vamos a arrancar a atender. Qué lindo, boludo. Qué hermoso, amigo. Qué hermoso.
Si Lionel es feliz, todos somos felices, amigo. Todos somos felices. Seguramente voy a subir el Discord con Mike para volverlo loco, amigo. Lo voy a volver absolutamente loco a Mike y va a empezar a decir ¡basta! ¡Basta, Cobra! ¡Eres un populista! ¡Eres un populista! ¡Pon los argumentos para donde te conviene! ¡Eres un populista, Cobra! ¡No puedo hablar bajo tigo, pinche! ¡No, no lo bajo tigo, güey! Voy a arrancar con esa, amigo. Cuando empieces a domarlo, voy a arrancar con la de siempre. Con ¡eres un populista! Y miras a la gente para tu lado. Y siempre lo mismo, amigo. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Beckham llorando después del gol de Messi. What a moment for them. What a moment for Miami, what a moment. El GOAT sacándole foto a otro GOAT. Ah, bueno. No es que iba al fútbol. Que iba al deporte, nene. Que iba al deporte. Amigo, pero que iba al deporte, Dios. Mira esto, Corovix. Amigo, qué locura. Corovix, Stephen Curry. Dale, amigo, dejate joder. Chicos, dígamela, yo no sé de básquet, pero el GOAT indiscutido es LeBron. Chicos, LeBron y Jordan es como la comparación Messi-Maradona. Porque yo no sé mucho de básquet, de verdad no tengo ni idea. No estoy tirando bife, estoy preguntando fuera de joda. Tipo, los mejores de la historia son Messi-Maradona. Y los mejores del básquet, ¿quiénes son? LeBron y Jordan. Y los mejores de la historia del tenis son Nadal y Delpo. Se dice y no pasa nada. Mira, gordo, hablo el mexicano más cogido por Messi de todos, caca, mamita, qué ganas de agarrarlo a piñas. A ver, uy, amigo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. El tiro libre de Messi ni falta había. En fin, siguen. Así es, Álvaro. El dolor en la entrepierna sigue. No puedo decir más porque me banean en Twitter, amigo. Literalmente me bloquean Twitter. No puedo decir el dolor de culo porque me banean en Twitter. Entonces puedo decir el dolor en la entrepierna. Un tipo educado, un tipo educado. Chico, igual para, amigo, en la entrepierna... ¿Está bien dicho en la entrepierna? Sí, en la entrepierna. Está bien, amigo. Sí, en la entrepierna. Está bien dicho en la entrepierna. Está bien, sí. A ver esto. A ver. Chicos, ¿qué mandan, amigo? Chicos, ¿se dan cuenta la gente que pone en duda, amigo? Que pone en duda realmente si Messi puede o no jugar el Mundial 2026. ¿Se dan cuenta de lo que yo les digo? Que Messi puede entrar, patea un tiro libre y es una locura. Se me hace muy flashero ver a Messi jugar en la MLS o con esa vestimenta. Puso el partido cuando ingresó y nos regaló ese golazo agónico de tiro libre. Pensá que falta únicamente un año para la Copa América. Messi con 50 años en Estados Unidos seguirá marcando la diferencia. Absolutamente, amigo. Absolutamente. Mira esto, gordo. Voy. ¡Y es que siempre es lo mismo! ¡Agrega minutos hasta que Messi marque! ¡Se juega hasta que Messi marque gol! ¡No! Agregaron tan solo 2 minutos. El partido se acababa al minuto 92. ¿Adivinen qué? El partido se acabó al minuto 96. Después de que Lionel Messi marcara un gol. ¿Pero hasta cuándo no puedo seguir? Sí, un golazo. ¡Qué fenómeno! Pero con ayuda. ¡Como siempre! ¡Cómo duele! ¡Y es que siempre es lo mismo! ¡Agrega minutos hasta que... Pará, boludo. Me atacó, chicos. Le comenté a... Yo cometí la foto de David Beckham y le puse al tweet de David Beckham. Le puse, David, sos todo lo que está bien. Y Davo me responde abajo. Gracias, amigo. Lamentablemente no puedo hacer lo mismo de vos. Okay. Señores. Ay, amigo. Un tipo que sabe mucho de fútbol. Qué lindo, amigo, qué lindo. Hermoso, amigo, hermoso. Chicos, esto sigue una página erótica, chicos. Muchachos, escuchen una cosa. Me acaban de avisar que esta fue la reacción de Will después del gol de Messi de tiro libre. Yo sé que estos son unos inmediosos de mierda y tipo, you're like fucking jealous of me, pero tipo, nada, como que a veces tipo, keep it up with yourself, tipo, no se agarren conmigo, o sea, tipo, no tengo nada que ver con sus inseguridades, tipo, not my fucking fault, tipo, ahora si está con otro, tipo, se va a educar mal, tipo, a mí no me importa, pero nada, como que siento que... Quiero una opinión de Gastón Edul después del partido, un tipo que sabe realmente de fútbol. A ver esto. Otra función de Leo Messi, la colgó el ángulo faltando 30 segundos, ganó Inter Miami contra Cruz Azul cuando no era favorito y ahora ya tiene 3 puntos para meterse en los 16avos de final de Alex Cup. Golazo. En cualquier liga del mundo eso es un golazo. Otra. Sí, señor. Hermoso show total, chicos, show total. Buenas noches, Crota. Cobra, amigo. ¿Cómo Crota, amigo? El arquero de Cruz Azul. ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué? ¡No, amigo! ¡Ey, me volví loco! No me lo esperaba ni de onda. Me penetró sorpresivamente como un camello. Como un camello, amigo. Como un camello. Tuca Ferretti, DT Cruz Azul. Post partido ante Inter de Miami. Si un equipo merecía ganar hoy, era el mío. Sin dudas. ¡Sigue el dolor! Pi. Hasta creen que Messi jugará a los 90 contra la máquina cementera. Dios mío, amigo. Dios mío. ¿Qué mandan, boludo? ¿Qué mandan?
Qué hermoso, amigo. Chicos, pero soy yo, que se hace porque estoy en un estado medio de ya estoy como medio pajero. Pero chicos, ¿puede ser que ahora la MLS tiene más calidad de cámaras que la Champions? Mira la nitidez de esa cara, boludo. Soy yo. Mira el pastito en la frente. ¡Messi! Gordo, hubo dedicatoria de. Imagínate el tipo, imagínate el argentino. El argentino posta, amigo. Chicos, un segundo. El argentino laburante. El argentino laburante, literal, boludo. Que John cerró sus vacaciones y dijo: yo me voy a Miami para ver el debut de Messi en el Inter de Miami. Pagó el avión. Pagó hotel, ganando un sueldo justo, normal, común y corriente, persona media. El chabón dijo: yo voy a ver el partido de Messi porque yo sé que va a ser un gol. Me voy a gastar toda mi plata y mis vacaciones en literalmente ver a Messi en su debut. Y el chabón hace ese gol, boludo. Ese tipo no se lo olvida más, amigo. Ese tipo no se lo olvida nunca más en su vida. Fuera de joda. A ver eso. Ah, chicos, estos serían como los highlights de Messi, chicos. Los highlights de Messi en el partido. Ahora, chicos, este resumen por lo menos. Está en inglés, chicos. Igual creo que el inglés no le va a joder, porque el relato, si no se nota, es el mexicano, va, como ustedes quieran. Cobra, deja de querer meterle épica. Es un partido en la liga de MLS, nada más ni nada menos. Chicos, ese tipo está cogido. Perdón que te lo diga así, amigo. Primer comentario que me pones vos, boludo. Me pone dejar de darle épica, amigo. ¿Cómo era la épica, boludo? Un gol de Messi con 36 años, minuto 92, boludo. ¿Me estás jodiendo? Literalmente se nota que vos sos el que subía highlights de los penales que hicieron en Arabia, boludo. Dejate de joder. Que ponía ahí sí, el GOAT, obvio, mete 4 en Arabia, 3 de penal. Lionel Messi. Messi touch from Yedlin. Oh, Messi spinning away. ¡Qué linda pelota! Yedlin. It was blocked. Bien, Lionel. Buena pelota, amigo. Messi, no, chicos, minuto 51 creo que era. ¡Qué buena pelota, eh! ¡Qué bien, boludo! Entrada por el minuto 53, me está corrigiendo el chat. 53. Centro de Messi. ¡Ah! Bueno, mal centro, pero no pasa nada, no pasa nada. Busquets into Messi. ¡Messi! Chicos, ¿se dieron cuenta de la importancia de Busquets? Entró Busquets, amigo, y le puso 3 pelotas muy buenas a Messi. ¿Se dieron cuenta? Y jugando de 5, amigo, no jugando de 8 o de no sé, boludo, joder. Y te ponía todos los pases, eran clave de Busquets. Total, claro. Mirá, otra de Busquets. Messi. Yedlin. Lo que tiene es que el equipo le pone ganas, boludo, pero los jugadores son medio flojos, amigo. Medio por ser educado. Lionel se va de uno, de dos, se va para afuera, cambia. Pelota tremenda de Busquets. Acá pedimos penal. En la repe no había nada, la verdad. Miren la repe, chicos, miren la repe. Nah, lo choca. Qué buena pelota, boludo. Qué buena pelota el 16, ¿eh? Messi trying to get behind. Messi is in, the flag is down. Estábamos todos acá festejando el gol de Joseph, pero cobró offside. Chicos, el 16 es Taylor, ¿puede ser? El 16 es Taylor, bien, ya me estoy acordando los nombres. Otra pelota de Busquets. Messi slides into Martinez, back to Messi. Y era cobran offside de Joffres otra vez. A mí, aparte, hay que decir algo. Messi entró y no estaba morfón. Las daba todas, las devolvía. Todas las que entró él para decirle: yo me robo las luces. Él las devolvía las pelotas. Y acá dicen que no hay falta. ¿Ustedes ven falta, chicos? Yo veo una carga en la espalda. ¿La repetición? Joseph Martinez. Amigo, lo cargó. Es una carga en la espalda. Lo cargó atrás. Falta. Messi después, obviamente, le mete un poco de exageración para que parezca más dramático y que sea falta sí o sí. Pero hay falta, lo chocan atrás. Amigo, lo choca. Y se viene el tiro libre, minuto 92. Tiro libre de Messi, perdón. Minuto 93-46. ¡Messi! ¡Qué animal, boludo! ¡Qué animal! Increíble, amigo. Increíble, boludo. Qué lindo es el fútbol, amigo. Señores. Nosotros, los bicholovers, los vemos desde abajo. La estamos pasando mal. Ayuda. Gordo, quería preguntarte qué decían de ser Messi lover. Nosotros, los bicholovers, te estamos pasando muy mal desde abajo. Ayuda. Te equivocaste de vereda, amigo. Así que, muchachos, nada. Llego hasta acá. Análisis del video. Lo que les puedo decir es que me preguntaron quién pensaba que tienen que ser los refuerzos para el Inter de Miami. Muchachos, los refuerzos tienen que ser bastante claros, concisos. Hay que mejorar la defensa. La defensa está muy floja. La defensa está muy mal. No me da seguridad ni Miller, ni Kristoff. Me gustaría un mediocampista más. Se habla también de que puede llegar a venir Ramos, que puede llegar a venir Andresito Iniesta, que Suárez puede llegar a venir por 10 millones de euros si lo suelta Gremio, y Jordi Alba es cuestión de días para que sea presentado en el Inter de Miami. Muchachos, lo que les puedo decir es que me da igual dónde mierda juega Messi. Lo único que me interesa es
ver a Messi. Si alguna persona, porque yo soy de este video, se van a reír de mí y van a decir, jaja, la cobra analiza a Messi, jaja, analiza al MLS, está acabado. Chicos, yo analizo donde juegue Messi. Si vos no sos argentino, no entendés lo que es que Messi juegue para tu país. Además de que sea mi ídolo todo eso, ¿no? Además de que sea mi ídolo todo eso. El que no es argentino no entiende, chicos. ¿Saben cuál es acá la diferencia, muchachos? Que Lionel Messi nos va a seguir haciendo felices, boludo. Y lamentablemente voy a decirles una verdad, una gran verdad, y esto duele a quien le duela. El mejor pateador de tiros libres del mundo no juega en la Premier League, juega en la MLS. Así que si quieren ver a mejor pateador de tiros libres, van a tener que sintonizar la MLS, muchachos. Yo tampoco quería, obviamente, yo quería que Messi siga en Europa. Pero les digo a los muchachos que van a venir a bardear porque yo nací en este partido, lamentablemente, si quieren ver a mejor pateador de tiros libres, van a tener que encender la MLS, muchachos. Y no tanto la Premier League. La Premier League para disfrutar del buen fútbol, pero no para el tiro libre. Señores, gracias a todos por haber visto este video. Espero que haya gustado mi análisis en caliente después de lo que pasó con Messi, con el Inter de Miami, con la victoria, minuto 93, 46, tiro libre de Messi. Gracias por todo el aguante. Los quiero de corazón. Gracias. Suscríbanse al canal de YouTube. Déjenme su comentario. Díganme qué piensan de este partido, de esta emoción exuberante que nos invade a todos. Y espero que sean muy felices. Y si alguno no se lo dije, feliz día del amigo para todos. Ya estamos igual, literalmente a sábado, es un poco tarde. Pero se los comento. Espero que tengan, que sean muy felices. Y gracias. Pásenla lindo, cuídense y díganle a la gente que lo quieren mucho. Señores, los quiero mucho. Gracias a todos. Y abrazo grande y que viva el fútbol y aguante Messi. Chau.